El anterior lo empecé yo. ¿Quieres empezar tú? ¿Cómo lo empezaste? Dije, ¿cómo? Tú me preguntaste cómo estaba. Pero es que no te puedo preguntar cómo estoy enfrente de él, pues, o sea, igual, sin, igual haciendo omisión. Entonces le preguntamos a él cómo está. Ya, ok. Listo. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar acá con ustedes, dos grandes talentos. O sea, sí, yo te lo juro, quisiera que Castillo se quede 50 años, ey, hermano. Ey. 50 años quisiera que se quede. ¿Por qué? Rafael, ¿no? Rafita, ya, me dijo en su oficina, mira, quiero verte calato. ¿Cómo? ¿Cómo? Quiero verte calato, pero en televisión nacional. Tú de ahí vas a ser una gran estrella. Yo en el colegio, cuando estaba en primaria, jugaba la Ouija, brother. Sí, de verdad, jugaba la Ouija. ¿Y eso qué tiene que ver con la promo? Que la gente arrancaba la ya, con todas las hojas. Yo también he hecho eso, Ah, ok. Y que ponías ahí, no, sí. Una curiosidad mía es que yo no me acuerdo todo lo de la época de mi colegio, no me acuerdo mucho. Y de ahí, al instituto, pues, he tenido parejas, pero no. ¡Cállate! ¿Te ríes? Para las personas que estén viendo a este personaje y no lo conozcan, preséntate, la gente quiere conocerte. Mi nombre es Fabián Basigalupo, soy el clásico brother, también me dicen el Che. Y bueno, estoy acá con mis amigos para pasarla bien. Luego ir a las gatitas. Y luego despegar. Volar. ¿No? Claro. Volar, sí, el brodercito. Sí. ¿Qué opinas del nombre del programa? Me encanta, encanta. Yo lo sigo. Mira, lo sintonizo todos los domingos a las 8 de la noche. Ahí estoy pegado a la computadora. 8 de la noche, todos los domingos estreno. Estreno mundial. Tienes también un nombre artístico. Luis Fabián es mi nombre artístico. ¿Puedes decir tu nombre original? ¿El verdadero? El verdadero. José Luis Basigalupo. Sí. Ah, ¿tú me comentaste también que eras hermano de una actriz? Que está primo de Lucy Basigalupo. Sí, que está endeudada ahorita porque tú sabes que ella vive en La Punta. Ah, ya, cerca. Claro, vive en La Punta. Y debe un montón de plata, brother. Mucho. De verdad, salió en los diarios que debía como $20,000 de alquiler, algo así. ¿Tú la estás ayudando? No, la ayudo con mis buenas vibras. Aquí también te ayudamos con las buenas vibras. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 42. Sí, a una amiga le dije en algún momento de mi vida que tenía 54 para que me suelte. Okay. ¿Y te creyó? Claro. Me dijo, no, tú eres demasiado viejo para mí. Yo apenas tengo 22 años. Sí. O sea que con 42 sí te entraba, pero con claro, 52 no. Con 54. Ah, con sí, 54 sí, sí. No. ¿Qué opinas del matrimonio tú? Mira, el matrimonio es una convivencia. Prefiero la convivencia en realidad. Okay. Sí, el matrimonio siempre. Por ejemplo, mira. Tú puedes estar con una mujer, ya divertirte, pasarla bien, pero siempre quieres tocar algo nuevo, sentir algo nuevo, una nueva textura, una nueva piel. Claro. Entonces, un hombre no se puede acomodar a una sola mujer. Lo que acaba de pasar con... Con Castillo, ¿no? Ah, Castillo. Mira, Castillo. Yo te lo juro, quisiera que Castillo se quede 50 años, ey, hermano. Ey. 50 años quisiera que se quede. ¿Por qué? Está bien. Mira, es el presidente más honrado que he tenido toda la República Peruana. Sí. Este video 50 años, brother. Que se quede 50 años. Video. Sí. Arriba, Castillo. ¿Qué opinas de Castillo? Me cae bien. Hay gente que lo odia, lo detesta. Yo creo que mientras más odio tenga Castillo, más grande va a ser su fortaleza. Sí, ¿no? ¿No? Porque eso lo alimenta, le alimenta el ego. Sí, él es honrado, él no cobra sueldo, ojo. Castillo lo hace todo a gratel, brother. Sí. Entonces, ¿qué opinas del helipuerto que ha hecho? Es en la casa de su mamá. ¿En Chota? En Chota, Cajamarca. Ah, mira, ve, es un nuevo avance, pues, ¿no? En Chota no había nada, no había ganadería, nada más. Pero qué curioso que en la casa de su mamá. Ah, eso sí no sabía. Ya. ¿Por qué no tú? ¿Por qué no lo pudo hacer? Yo creo que si yo fuera presidente y le digo, mamá, voy a poner un helipuerto al costado de la casa y mamá no me deja, weón. Ya. ¿Pero qué es un helipuerto? ¿Qué es eso, bro? Para un helicóptero que pueda estacionar, como un estacionamiento de helicópteros. Ah, ya. Bueno, su mamá de repente no tendrá dinero, pues será una fuente de ingreso, ¿no? Hablando de animales. Ya. Hace poco le dije a un amigo, hay que hablar acerca de la ¿qué pasaría si los cuyes se extinguieran? Uy, ni digas eso, hermano. El cuy tiene una carne sabrosísima. Sí, ¿te gusta el cuy? Me encanta. Okay. Lo que sí no me gusta es, por ejemplo, cuando lo matan, le doblan el cuello, ¿no? Le doblan el cuello. Bueno, ¿no? Sí. Son cositas. Pero en sí el cuy vale la pena pagar 70 soles, ¿no? Vale la pena. ¿Tú eres de provincia o eres limeño? Mira, yo nací en la clínica Evita en Buenos Aires, pero me vine a los 6 años. ¿Naciste en Buenos Aires? Sí, tengo el DNI tarjeta y el pasaporte electrónico. Okay. Sí, pero también tengo el DNI peruano, bien. ¿Y eres hijo único?
Hijo único, sí. Entonces desde los 18 emprendiste tu camino solo. No, no, mi viejo me dejó cuando yo tenía 40 años, brother. Ah, ok, ok. No, no, no. Sí, más bien yo ya estoy para cuidarlo a él también, pues, ¿no? Ya está bien. Sí. ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 42. 42 años. Sí. Y tu papá ahorita tendrá sus 70. 80, brother. 80 tiene, sí. ¿Y tu mamá cómo sigue acá en Perú, normal? Claro, sí. Oye, mi mamá es una persona con una fortaleza. Ella es capaz de las golpear madres a una persona y noquearla. Las madres, ¿verdad? Son espectaculares. Sí, tiene una fortaleza increíble. No sabemos de dónde la saca, claro, pero la saca. Y ahora, tu zona, ¿de qué zona eres? Surquillor. Porque creo que ya Surquillor. Surquillor. La gente te conoce más por los videos que han grabado en Miraflores. Ah, el TikTok. Henry Spencer, Cristo Rata y último fuera de cámaras nos estabas diciendo Chebolín. Y a Ribastián también. Sí, una promesa. Ah, TikTok, creo. Sí. ¿Promesa? ¿Cómo promesa? Poli Ronnie también, ¿no? Ah, Poli Ronnie, claro. Mira, escúchame, yo estudié. ¿Nacional en privado? No, nacional. Estudié. ¡Vamos! Escúchame. Yo estudié en una unidad nacional, ¿no? Okay. Unidad nacional. Ya, es difícil. Por ejemplo, el Guadalupe no es unidad nacional. ¿Eres de Guadalupe? No, jamás. Jamás, brother. Del Alfonso Ugarte. Ah, ok. Sí, me voy. Claro. Es gran unidad escolar, claro. Okay. No, mira, cualquiera no estudia en una gran unidad escolar. Es mejor que cualquier colegio particular. Unidad escolar, claro. Se podría decir que es como una institución castrense, como los militares. Algo así. Estuve en el Leoncio Prado también. Leoncio Pradino, alto el pensamiento. Como una bandera encendida el alma, como azul hoguera, recio el corazón, hagámonos dignos del nombre que lleva nuestra institución. Claro, a las 3 de la mañana cantaba eso, después a correr, ¿no? A correr, toda la tarde, 3 de la mañana. Cuando sonaba la trompeta. Esos son colegios. Sí, no, esos son colegios. Colegio, no como los otros, los privaditos. Nada que yo estudié en el Cristo Rey, en el Santa Teresita. Esos son colegios de. De NN, creo. Que Tupac Amaru. Este en Comas, Innova. Innova. ¿Qué? Nunca entraste ahí. Me dijeron para ser profesor de Innova. Yo le dije que no. ¿De qué? Yo no soy profesor. Después no me vayan a poner un video de violación de menores de edad, brother. ¿Por qué? La cara te ayuda. Me da miedo enseñar, brother. ¿Por qué? ¿Por qué te da miedo enseñar? No, es que no me puedo acercar a ninguna criatura, brother. Sí. Como tengo videos en YouTube que he salido sin mucha ropa, ¿no? La gente puede malinterpretar, definitivamente. Entonces, la gente ya te conoce un poco más como persona, claro. Pero ya lo habías dicho y quiero que lo vuelvas a repetir. ¿En qué videos sales? ¿Qué videos virales te han hecho ser la persona que ahora eres? Pues? ¿Pero TikTok o...? En general. Ya, mira. Yo salí en Perú Tiene Talento, ¿ya? Me dije, el jefe de casting, ¿no? Rafael, ¿no? Rafita, me dijo en su oficina... Mira, quiero verte calato. ¿Cómo? ¿Cómo? Quiero verte calato, pero en televisión nacional. Tú de ahí vas a ser una gran estrella, como Sylvester Stallone. ¿Qué? De verdad. Mira, no hay problema, pero debo tener algo puesto encima. Te voy a dar una zunga, pero vas a salir como Dios te trajo como al mundo. Entonces, me citó en la uni, me fui a la uni, estuve esperando como 2 horas y aparecieron los de producción. Y salí en la segunda temporada de Perú Tiene Talento desnudo, ¿no? Con una zunga, ¿no? Lo están viendo acá atrás. De verdad. Acá atrás está. Oye, escúchame. Y las personas que me llamaban para grabar me dijeron, nunca has debido hacer eso, pero yo me sentí reconfortado. ¿Pero luego de eso tu carrera despegó o se apagó? Me llamaron para un comercial, me pagaron $120, ¿no? De la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Supuestamente yo era un profesional... que terminaba mi maestría a distancia. Y sin embargo nunca terminé el colegio, me quedé en cuarto de secundaria. No. De Leoncio Prado ya no quería saber nada, ya me expulsaron de ahí, ya no quería estudiar nada. ¿Por qué te expulsaron del colegio? Mala conducta. Y era muy flojo también. ¿Eras peleandero? Mira, un sargento me dijo 20 ranas, 20 planchas. No jodas, sargento. Usted. Ya, estaba haciendo las 20 ranas, las 20 planchas y con el taco me da en la boca. En la boca. Casi me rompe los dientes, brother. Yo me paré con mi rifle y se lo metí el... ¿Rifle? De verdad, le metí el cacho en la cabeza, ¿no? Ya. Y se desmayó el sargento. Entonces, en la formación del día siguiente,
El profesor me quitó todas las insignias, todo lo que tenía, y me dijo, retírese, por favor. Mierda. ¿No? Es usted un futuro delincuente, no es una promesa para el Perú, retírese. Hay cosas peores, ¿no? Hay cosas peores. ¿Qué es lo peor que te han hecho en el colegio? Lo que pasa es que los comandos tenemos un pacto que no tenemos, no podemos decir por qué te digo, porque un cadete nunca es soplón. Y a un cadete nunca es soplón. Y no puede hablar de cosas de la institución. Solamente cosas muy graves como la expulsión, ¿no? Que te comento, me metió con el taco en la boca y me paré y con la cacha de rifle se la metí en la cara al sargento, ¿no? Entonces, todo esto empezó porque dijiste que había salido en Perú Tienen Talento. Ah, cierto. Luego, sí. ¿Qué más sigue? Nos desviamos. Sí, nos desviamos enormemente. Estamos como a la deriva, barco a la deriva. Me dijiste que había salido en un video de Henry Spencer también. Claro, lo que pasa es que Henry Spencer, él siempre va al Parque Kennedy, ¿ya? Uh-huh. Entonces, él me dijo una vez, no me trates, no. Y yo le dije, no me trates de engañar. Y Henry Spencer me dijo, yo sé que tú tienes a otra. Y a mí me quieres para... ¿Para qué? Y ahí ese video se hizo viral, ¿no? Ajá. 3 millones de vistas. ¿No? ¿En YouTube o...? En TikTok. Este va a tener más. Sí. He visto también que conoces a algunas personas dentro del Kennedy. Te vi saludando gente, señores. Ah, sí, es que les leo el tarot a veces. Sí, soy tarotista. Eres tarotista. Sí. Por ejemplo, tú, ¿qué signo eres? Yo soy Virgo. Mira, una persona Virgo es una persona fría en sus sentimientos, solitaria, ¿no? Pero que es muy eficiente en el trabajo, ¿no? Uh-huh. Porque tiene experiencia, ¿no? Una persona Virgo tiene al planeta Mercurio. Entonces, ¿eso qué significa? Que tú puedes persuadir a la gente para hacer lo que tú quieres que la gente haga, ¿no? Tu planeta es Mercurio, como te digo, y tu elemento Tierra, pero tú no crees mucho en la magia, ¿no? Tú eres una persona agnóstica completamente, ¿no? Nada te impresiona. ¿Y de qué día? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Yo soy del 22 de septiembre, que ya se acerca. Bueno, 22 es una persona, digamos que buen economista o avara, ¿no? Eres una persona que te gusta viajar, conocer nuevos lugares, eres una persona que te gusta descansar mucho, ¿no? Eres una persona muy sexual con tu pareja. Ay. Ya al principio desconfías de la gente, pero con el tiempo esa persona se vuelve tu mejor amigo o tu peor enemigo. Te enamoras muy fácilmente de la gente, ¿no? Tienes amor platónico. Y cuando hay problemas a tu alrededor de tu círculo, tú te ciegas y sigues adelante. Finalmente tú sabes qué es lo que quieres hacer de tu vida, ¿no? Tu piedra es el zafiro azul, ¿no? Eso... tu personalidad. ¿Piedra? O sea, ¿a qué te refieres con piedra? Bueno, el zafiro azul es una piedra con la cual tú puedes incrementar tu... ¿qué te digo? Tu economía. Ah, claro. La economía. Sí. Sí. ¿Y tú, mi brother? Deberías comprar una piedra. ¿Eso sería como una lectura del tarot? Claro, sí. Pero... ¿Definición de lectura del tarot cuál sería? Bueno, lo que pasa es que te he hablado de tu personalidad con respecto a tu signo del zodiaco, que es cábala cristiana, ajá, y tu numerología, ¿no? Claro. A ver, a ver. ¿Tú qué signo eres? Yo soy Leo. Mira, tu ego es muy grande en realidad. Tienes un ego muy grande. No, por ejemplo, si tú tienes una pareja, y esa pareja te dice, estoy enamorado de alguien más, tú la dejas. Tú la dejas, definitivamente. No. Y eres de las personas que, por ejemplo, cuando se frustran, no siguen adelante. Por ejemplo, tú, si eres exitoso, eres exitoso para siempre. Nunca te va a faltar el dinero. Pero si te frustras, de alguna manera... vas a dar un paso adelante y vas a buscar algo completamente diferente. No eres de las personas que se levanta para seguir luchando, por ejemplo. Uh-huh. Ya tu planeta es el sol, por lo que eres muy unido a tu familia. Ya eres muy unido a tu familia. Tu elemento es el fuego. ¿Es por cierto? Ejemplo, cuando tú crees en algo, tú tienes la convicción de algo, nadie puede hacerte cambiar de parecer. Ya eres una persona con el ego grande que... le gusta viajar, conocer nuevos lugares, pero les gusta mucho la lectura, conocer, ser una persona inteligente. Si tu pareja te dice, tú eres la persona más increíble que he conocido en toda mi vida, en todo el aspecto, en todo el sentido de la vida, okay. Entonces, eso quiere decir que tú tienes el ego reconfortado y vas a estar con esa persona para siempre. Uh-huh. Dime, si tu elemento, como te digo, es el fuego y tu piedra de protección es la plata. Soy intenso, soy candente. Claro. Pero sí, tu ego cambia mucho. Pregunta crucial. Uh-huh. ¿Qué compatibilidad hay entre un Leo y un Virgo?
Mira, el Leo es muy pasional y el Virgo es muy frío. No hay compatibilidad. Si ustedes cierto. Fueran pareja, pero en cuanto, no habría líbido. En cuanto a planetas, él es Sol y yo soy Mercurio. Estamos cerca. Bueno, el Sol es muy pegado a la familia y Mercurio como que trata de alguna trata de alguna manera de persuadir a alguien para hacer lo que tú quieres que esa persona haga. Dictador eres. Pero estamos cerca, Sol y Mercurio. Claro. Eres un dictador. Mira, como amigos pueden crecer, porque él es una persona con mucho conocimiento, mucha cultura, y tú eres una persona que quiere hacer negocio y tienes la experiencia. Pero dime, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Qué día? El 5 de agosto. Ya, mira, tu buena fortuna no te dura para siempre. ¡No! Eres una persona muy competitiva. Si tú tienes tu propio negocio, quieres hacer todo en realidad. ¿Ya? Eres una persona bastante competitiva. ¿Ya? ¿Qué más te digo? Eres una persona chismosa, que te gusta el chisme. ¡No! Pero cuidado, porque si hay, que te digo, algo que... O sea, si hay chismes fuertes... ¿No? Tú te puedes volver adicto a los chismes, ¿no? Por y volviendo ejemplo, a la compatibilidad, si no fuéramos pareja, sino una relación amical, ¿qué? No sé qué. No, no futuro, porque creo que es el que futuro él, no es. Él es muy intenso, en realidad. Él es muy intenso. Él quiere, ¿qué te digo? Controlar todo. Él tiene mucha fe en algo, ¿no? Él, por ejemplo, te puede animar un negocio. Eso sí lo pueden hacer juntos. Por ejemplo, te puede animar un negocio, ¿no? Tú eres una persona que es fría en sus sentimientos, pero quieres hacer negocio, quieres ganar dinero. Y él tiene la inteligencia y de alguna manera quiere hacer algo grande, ¿no? Algo grande. Y pueden proyectarse en un negocio que ustedes puedan tener juntos. Pero como pareja, una persona muy fría y una persona muy ardiente, desesperación. Sí. No hay forma entonces, Sebas. Desesperación total. De que hay amor entre nosotros. Pero como negocio, pueden ser socios, ¿no? Eso sí hay. Perfecto. ¿Tú qué signo eres? Piscis. ¿Y los Piscis cómo son? Místicos, nadie los entiende, ¿no? Personas místicas, raras, incomprendidas. Son personas homosexuales, las mayoría. ¿Marcelo también es Piscis? O lesbianas, ¿no? ¿Marcelo es Piscis? ¿Qué signo eres? Un amigo ¿Qué signo eres? Tauro. Tauro. Ya. Mira, tú eres una persona que te gusta tu espacio, ¿no? Te gusta tu espacio, ¿no? Tu hogar es tu templo, como se dice. Pero tampoco crees en el misticismo, la religión. O sea, que todo lo que te estoy diciendo no te entra por un oído y te sale por el otro, ¿no? Eres una persona que te digo que es muy atractiva, ¿no? Por lo que tienes a Venus. Sí, ¿no? La verdad es que sí. Ya ves. Es simpático. Marcelo es guapo, Y de alguna manera eres también una persona que quiere hacer todo, si tiene un negocio. El dinero quizás no lo sabes utilizar, lo gastas muy fácilmente. ¿No? No creo, pero sí. Sí. Pero son partes que uno dice y sí coincide. O sea, no es que no. ¿Y cuándo es tu cumpleaños? Primero de mayo. Mira, a él nunca le va a faltar el dinero, ¿ah? Primero de mayo, nunca te va a faltar el dinero. Eso sí, cuídate de tus mejores amigos o de tu misma familia porque te pueden traicionar. Sí, Sebas, es un maldito. Mira, escúchame, tú te mudas siempre de un lugar a otro, no estás viviendo siempre en el mismo lugar, te sueles mudar de un lugar a otro. Ya, te gusta la belleza, te gusta el lujo, ¿no? Eres una persona que nunca le va a faltar el dinero. Tiene buenas ideas, siempre va adelante. Sí. Nunca atrás. Pero acá está atrás. Yo tenía un amigo, que perdón que me interrumpa. Ya. Que es Piscis. Ya. Yeah. Pero era así, como tú lo describes, así igualito. Místico, incomprendido, ¿no? Yo trataba de comprenderlo, pero era como algo... Sin parar. Pero mira, qué raro, porque Piscis se lleva bien con todos los signos del zodiaco, claro. Pero... Por ejemplo, Sagitario no lo comprende y Aries como que es muy directo y Piscis se asusta y se va, ¿no? Sí. La pregunta, hubiéramos tocado la pregunta de los signos del zodiaco, ¿no? A ver, dale. Pedro, es que no preguntamos. ¿Ya? A ver si para otra ocasión que nos acompañes podemos tocar ese tema, porque tú sabes mucho. Claro. ¿Por qué no sé? Aparte de otro episodio que solo trate de todo esto. ¿A cuántos likes tiene que llegar este video? Para que haya una segunda parte. Un millón de likes. Los 3 millones. 3 millones. Claro. 3 millones para que haya una segunda parte. Claro. O sea, de acá en 3 años vas a volver. O en 3 días. ¿Quién sabe? ¿Ustedes no son pareja o sí? ¿Parece? Lo intentamos, pero él era muy frío y era muy intenso, entonces. un desacuerdo total. Me quería tocar mucho, yo no. Sí. No.
De las preguntas que hemos hecho en las redes sociales de ambos, si es que no nos siguen, van a estar en la descripción de este video, ha sido, ¿cuál fue el peor regalo que te ha hecho tu ex? Acá, champán... Bueno, yo la conozco, se llama Keila, uh-huh. Y Keila nos dice que su ex, el peor regalo que le ha hecho ha sido darle ansiedad. ¿Ansiedad? O sea, ¿Cómo regalas ansiedad? Pucha, como te digo, si es una chica, el flaco probablemente pues haya ¿dónde sido... ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Haya sido muy tóxico, muy intenso, ¿no? Y lo que le ha causado en Keila pues habrá sido ansiedad. ¿Qué opinas tú? La ansiedad para mí es un bolero, ¿no? Hay un bolero que se llama ansiedad. Sí. De tenerte en mis brazos. Yo, por mi persona, yo nunca he sido ansioso jamás. Yo tengo un líbido, ¿ya? Uh-huh. Que lamentablemente no tengo una buena erección, necesito de Viagra, ¿no? Entonces, cada vez que abordo a una chica que me gusta, nunca tengo ansiedad. ¿Cuánto cuesta el Viagra? 70 soles. ¿Y te duro para cuántos? Son dos pastillas nada más. ¿Dos? Sí. ¿Dos? Dos pastillas. Mira, el laboratorio Pfizer. Lo que me voy a enterar. Yeah. Pero la pastilla la puedes partir y... No, obviamente tienes que tomar un cuarto, si no te puede dar un paro cardíaco. Anaira Mex me dice, una carta hecha a mano con mala caligrafía y un feo dibujo. Pero yo creo que la mala caligrafía se puede aguantar porque ha sido a puño y letra. Creo que es romántico eso, ¿no? ¿Qué opinas tú? Bueno, yo nunca he sido diestro en la pintura, ¿no? Hay gente que puede pintar cuadros, pero la verdad no soy muy diestro. ¿Pero qué opinas de ese pata? Una persona romántica, pues, ¿no? Romántica, ¿y qué opinas ¿no? de la chica que dice que es un mal regalo una carta escrita mal? Bueno, si lo ha hecho una mujer, ¿qué más quiere? Pues, ¿no? Peor hubiera sido si lo hubiera hecho un hombre. ¿Fue una mujer o un hombre? Es una mujer la que ha dicho esto. Entonces, de un chico le ha regalado a la chica una carta. Ah, bueno. Entonces, ¿qué más? ¿Por qué se queja? ¿Por qué se queja? Si le ha dado ¿no? un buen regalo. Claro. Todo es bienvenido. Claro. Sí. Puta, imagínate pero, que... ¿Qué dibujo le habrá puesto? ¿De repente era un Winnie Pooh? ¿Mal dibujado? Corazones. O la dibujaba ella. Es que las mujeres creo que se basan mucho en inseguridades. Ponte que la ha dibujado gorda y ella no se ve gorda. ¡No! Y la flaca también. ¡La mierda! Es que también no sabes comunicar. Tienes que comunicarte en una pareja. Es en una relación muy importante. Mala caligrafía. No. Habrá gente, yo he regalado muchas cartas, habrá habido chicas que hayan pensado que he hecho un dibujo de mierda o que tengo una mala caligrafía. Desde ahora en adelante mis cartas que voy a entregar van a ser tipeadas. Impresas. Pero ¿para qué buscan el amor, amigo? Esa es una pérdida de tiempo. Sí. Pero en este caso, las personas creo que han respondido, yo creo que en general van a tener una visión romántica del amor. Claro. No objetiva ni crítica. Ya. Bueno, esta no es tan romántica, ¿no? Porque para que haya dicho que una carta es una mierda... Claro. No. O sea, un amor romántico es cuando tú piensas que... Ay, mi pareja tiene que pensar siempre en mí. Ay, tiene que hablar solamente conmigo. Ay, existe un príncipe azul. Yeah. Ay, existe una doncella delicada a la que yo debo proteger. Exclusividad, ¿no? Claro. Y eso, yo no creo en eso. ¿Tu filosofía en el amor cómo es? Mira, yo quiero tocar la textura, como te digo, de una mujer, sentir, palpar su cuerpo. Tu lenguaje ¿no? del amor claro. es tacto. Claro, sí, no podría pues ser un Don Juan, ¿no? No está mal. Pues, hay gente no que mal. Lo hace, pero yo lo veo algo ridículo, ¿verdad? Pero tampoco está sí, mal la poligamia. Claro, hay gente que trabaja 10 horas por una mujer para hacerla sentir como una princesa. Claro. No, pues, y al final la mujer no valora nada, o al revés. Bueno, puede ser que le guste bola, a la ¿no? mujer, ¿no? Puede ser que le guste, que le llame la atención, ¿no? Que le hagan sentir como si fuera una princesa. Pero eso no va conmigo, pues, ¿no? Yo busco algo más, una mujer. Claro, algo más, un contacto más directo, ¿no? ¿Tú conoces a la chica que te mandó eso? Sí. ¿Quién es? O sea, como personal, ¿tú crees que la haya hecho con mala intención o con...? ¿Lo que ha escrito? Ajá. De repente no, la rampó, la escribió, ¿no? No, es que bueno, ahora, poniéndome en los zapatos de ella, de lo que posiblemente haya sucedido, es de que, pues, quizá hayan cumplido, ponte, un año, y, pues, una carta, o sea, una carta nunca es malo. Quizás era materialista. Nunca es triste, ¿sabes? Esperaba un... Pero... Mira, lo que pasa es que tú necesitas una mujer que te diga, tú eres el hombre más bueno, más sexual que he tenido en toda mi vida. Ahí te vas a sentir feliz, de verdad. Es cuando un buen tu ego, cuando tu ego crezca de esa manera, vas a decir exactamente, es la mujer de mi vida. Okay. ¿No? Entonces, sí. Yo creo que el primer mes, sexto mes, una cartita, bueno, sí, puede ser bien, ¿no? Yeah. Incluso en el año también puede ser una carta, pero acompañado de algo más, me parece.
pero quizá ha sido lo único que ha podido regalar el chico, ¿no? No tenía dinero. Ahora, ella esperaba algo más. Quizás hacía una carta y encima... Materialista. Mal escrita. Era una materialista. Pero, ojo, que una cosa es caligrafía y otra cosa es ortografía. No sé si... Caligrafía escrito mal, pues, claro, o sea, me refiero... Estéticamente, dislexia. Sí. Estéticamente se vea feo, pero no está mal. Tienes que sufrir el tío, ¿no? Mal. Yo le diría, ¿sabes qué? Cómprate un celular, llámala por teléfono y dile todo lo que me tengas que decir, dímelo personalmente, face to face. Cerrado. Sigue tú. Cerrado. 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 Gerson Dávila dice, me regaló unos cachos. El qué peor regalo que te pueden hacer, creo. Amor, yo esperaba una cena romántica, no unos cachos. No, güey, así. Ya. Me imagino. Pero también cómo te enteras, ¿no? Ya. ¿Alguna vez has sido infiel? ¿Yo? Nunca, jamás. ¿Por qué no? Cuando he estado enamorado, he estado clavado de esa persona y no ha habido otra mujer más. Sí. ¿Y qué opinas de la gente que, por ejemplo, a este chico le han regalado los cachos? Los cachos. Bueno. Consejo para él. Que se busque otra persona, pues, ¿no? Otra mujer, ¿no? Que lo quiera de verdad, ¿no? Quizás ya no están, pero ¿cómo detectamos unos cachos también, no? Pero ¿cómo él está seguro de que tiene cachos? O sea, ¿qué ha pasado? ¿No te he dicho de repente lo vi con mi mejor amigo? Porque una vez la novia de mi mejor amigo quería tener una relación conmigo y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no le puedo hacer eso a mi amigo porque lo conozco desde muy niño. Y, claro. Y ella le dijo, no, él está conmigo. Y yo le dije, oye, lo que quiere es separarnos, ¿no? O sea, nuestra amistad va a acabar por una mujer. Ah, claro. Ya. Cerrado. 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 Lánzala. Espérate que lo... Y no la pregunta. Espérate que lo he visto. Se me va a dormir sin la pata. Que Gil. ¿Todo bien, agüita? No, agua todavía. Sí. Ya, ok. Ya, aquí nos pregunta. Nos preguntan. Ok. Aquí nos responde, dice. Nos responde a Kemi Sami. ¿Qué es regalo? Ese huevón era misio. Materialista. Otra materialista. Ya. Tenemos aquí una carta. Un pata que no le regaló nada porque ni siquiera sabía lo que es regalo. Nuestra querida. ¿Por qué Kemi le tiene que regalar algo? Bueno, es en realidad es lo que te nace, ¿no? Claro. Es lo que te nace. Y era pues, probablemente esté acostumbrada la chica. ¿Fue su mes? ¿Cumplían un mes o? No, simplemente dice que es regalos. Mira, yo te digo una cosa. El mejor regalo que tú le puedes dar a una mujer es un perfume, ¿no? El mejor regalo. Me esperaba otra cosa, casi te doy la mano. No. ¿Por qué perfume? Lo que pasa es que una mujer siempre le gusta ser salerosa, ¿no? ¿Qué te digo? No, chiste mal, no, de verdad. Cuando una mujer tiene un perfume, ajá, ya cualquier persona voltea y la mira, ¿no? Con deseo, ¿no? El mejor regalo que tú le puedes hacer perfume a una mujer es un perfume, ¿no? Seguro. Hugo Boss, Paco Rabanne. Claro, son caros, ¿no? $500. No son tan caros. Hugo Boss no es tan caro. ¡Hugo Boss! Claro. Es la marca del boxer. Claro. O puedes ir a Polvos, ¿ya? También, y compras uno. No se va a dar cuenta. Imitación, tampoco, ¿no? Uh-huh. Pero también tiene la misma fragancia, que es buena, ¿no? ¿Tú has regalado perfumes a tus? Sí, claro. Sí. No pasó nada. No, es a mis amistades nada más, sí, a mis amistades más cercanas, ¿no? Volviendo a la pregunta, ¿cuál era la respuesta? Que decía, ¿qué es un regalo? Ese huevón era misio. ¿Seguimos en ese? Pero o sea que vaya polvos azules, pues ahí están las copias que son muy buenas. O quizá la mandaban directa si no las capto. Claro. O sea que ser misio te hace pues desprenderte de tener una posibilidad. Yo he sido misio, ha habido tiempos en los que yo he sido un misio, no he tenido, dos soles o algo así. Y yo por eso me acostumbré a hacer cartas, porque era lo único que podía hacer, ¿sabes? El regalo, el único regalo que podía hacer. Entonces me volví experto haciendo cartas. Creo que es lo mejor que puedo hacer manualmente a una mujer siempre. Y regalos como tal, peluches, siempre me ha costado porque no he tenido dinero para poder regalar algo así. Yo, siéndote sincero, nunca he regalado algo material, o han sido pocas veces contadas, pero lo que sí, el mejor regalo que yo puedo dar es tiempo y mi atención. Y con la atención yo creo que les puedes dar otras cosas no materiales, como por ejemplo, no sé, una cita a algún lugar al que ella recuerde mucho. Mira, escúchame, ¿no? Escúchame, brother. Mira, hazme caso, regálale un perfume. Y una vez visité una amiga, ya, después de 5 años, ¿ya? Que no la veía,
Yo le digo, qué bien hueles. Y me dijo, es el mismo perfume que tú me has regalado hace 5 años. Ay, cáchame. De verdad. Dios. Ah, chucha. Qué excitante es eso, ¿eh? De verdad, brother. El perfume es lo mejor que le puedes regalar. ¿Quién está echando agua? Porque no se anotado. 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 Ya saben, perfume. Cerrado. De verdad, cerrado. Cerrado, cerrado. Cerrado. Siguiente respuesta. Ya. Sasukasu, ¿qué? Allá, Sukasukasu guión bajo K dice Sukasukasu matas un abogado. Sukasukasu nos dice. Dice, responde que terminar así de fácil en nuestra fecha. ¿Cómo? Ah, terminar en su aniversario. Que terminar así de fácil en nuestra fecha. Ah, ah. Yo cuando la leí pensé que terminar de terminar, no, de venirse. Pero madre, dice, o sea, luego lo vi. No, porque eso sería un buen regalo. No, pues si terminó así de fácil, bien rápido. Pero es como. Oye, escúchame, y una vez estaba tomando unas clases de etiqueta y protocolo, ¿ya? Y el profesor era una persona embajadora, ya, no sé de qué país sería, pero era anciano, brother, ya, y el profesor en la clase de etiqueta y protocolo dijo, semen, dijo así. Ya, ¿y por qué dijo semen? ¿Protocolos? No, era una clase de etiqueta y protocolo, okay, ya, pero el profesor era una persona que trabajaba en, creo, en un congreso o algo así, okay, ¿ya? Entonces, era una persona bastante mayor, ¿ya? Y en plena clase, el viejo alucinó que estaba en un orgasmo y dijo semen delante de los alumnos. Semen. O sea, estaba hablando de la nada, semen. ¿Y supo cómo explicar? No, brother, todos nos quedamos callados, nada, brother. Sí, nos quedamos callados. Nadie se rió, es brother. Como de, a ver, saquen el libro, semen. Sí, pues, algo así, ¿no? Fue un desliz. Me equivoqué. Era un embajador, brother. Ahora, sí, yo imagino que la chica se refiere a que el chico terminara en su fecha, ¿no? Algo sí, así, que hayan tronado, hayan rompido, hayan roto. Eso es lo que yo me imagino. O sea, pero también, ¿por qué escoger esa fecha? O sea, justo la fecha en la que vamos a cumplir un mes más o un año más, terminamos. No es escogerlo, es coincidencia. O sea, el mes tiene 30 días, tienes, tienes no sé cuánto, uno en 30. Pero que es considerado, ¿no? O sea, para no prestar atención de que no sabía qué era su fecha y terminarlo. No, yo creo que sí sabían, pero ¿para qué alargarlo? O sea, ¿para qué maquillarlo? Pero imagínate que no sabía el pata. Es que, amor, mañana te tengo que decir algo. Ay, yo también, ¿qué? Feliz aniversario, y ahora te terminamos. Feliz aniversario. Terminamos. Yeah. Bueno, ver, porque a mí me ha tocado tener rupturas dos días, un día o el mismo día antes de puta, de cuando te terminan en tu cumpleaños. Del aniversario. Y ya habías organizado todo. Puta madre. ¿A ti alguna vez? ¿Qué, dolor, ¿qué opinas de qué esa pena persona que ya te... Mira, los aniversarios son de celebración, brother. No son aniversarios, ¿no? Si esa persona termina el día del aniversario, es que no está feliz en esa relación. Claro. Es mejor lo que le ha pasado, ¿no? Que se aleje esa persona. Pero qué mal ¿qué te digo? Qué mala actitud de terminar justo el día de su aniversario, ¿no? También. Claro. Ese día se cacha. Sí. No se termina. Claro, se va a comer. Se cacha y se termina. También. El último polvo. Bueno, después hay parejas que son compatibles, hay otras parejas que no son compatibles para nada. Está que frío el pata también para terminar esa fecha, ¿no? Claro. Caballero, está mal, muchacho. Sí. Está mal. Es que quería cerrar. O sea, decir, cerrar hemos durado 9 meses exactos, ¿entiendes? ¿Nueve entonces, meses? Era su cábala. Su cábala por fin de año, ¿no? Ajá, su. Ya. No, sí, o sea, mi número es el 11. Punto. Estaba 11 meses, ya no puedo más. Mira, yo no creo en una relación de una sola pareja, como te digo, ¿no? No lo veo ético, no lo veo. Es como, por ejemplo, tú vas a comer pollo a la brasa. Siempre. ¿Ya? Todos los días te aburre, hermano. Sí, tienes que buscar faisán, ¿no? Tienes que buscar arroz chaufa. Qué rico. Tienes que buscar rocoto relleno. Diferente, claro. Papita relleno. Sí, no todo el tiempo vas a comer lo mismo, hermano. Sí. Ah, sí. Tengo hambre. Eso es un obsceno. Sí. ¿Tienes hambre? ¡Cómete esto! Ah, Cerrado. Aquí nos dice Kiera Beltrán Ortiz. Ah, mira, mi prima. No, mentira, no es mi prima. Ala, hizo una carta con hoja de cuaderno antes del recreo y me la entregó arrugada.
XDD de lo peor. Puta, tus amigas son bien materialistas, huevón. Bueno, no valoran. No, se, me pero por cólera. Lo menos responden mi pregunta, porque la tuya han dicho ansiedad. Que me da cólera, huevón. ¿Por qué? ¿Por qué no valora? Eso fue en el colegio, imagino. O en el instituto. No, dicen el colegio, ¿no? Hizo una carta del recreo. No hay recreo en los institutos ni en las universidades. Hay break. Pero no. No hay break, No estamos hablando. Hay que hablar del colegio. Arrancó una hoja de ahí de su cuaderno Justus, ¿no? Cuadriculada. Y le dibujó, pues seguramente le escribió algo. De su baldor. Justus. Yeah. Hizo un poema bien hermoso. O lo que sea que haya hecho. En su cuaderno loro, man. Y el tipo no contento con eso, no solamente lo guardó bien, sino que, no sé, lo habrá hecho bolita. Se lo guardó en el bolsillo y así todo arrugado se lo entregó, ¿no? En vez de un avión, una pelota. Ajá, se lo tiró a la cabeza. Le cayó. A ver, ¿qué es esto? Te quiero mucho, no sé qué, viví, papá. ¿Qué regalo es ese? Me daría risa que me regalen algo así. Ah, qué chévere. Yo en el colegio, cuando estaba en primaria, jugaba la Ouija, brother. Sí, de verdad, jugaba la Ouija. ¿Y eso qué tiene que ver con la pregunta? Que la gente arrancaba arrancaba las hojas. Yo también he hecho eso. Ok. Y que ponías ahí, no, sí. Entonces ya, para cerrarlo, nuestra amiga Kiara nos decía pues de que es el peor regalo que nos han dado. Ahora, no quiere decir que no le haya gustado, sino que simplemente de los 10 regalos que le han dado en toda su vida, ¿no? Es el peor, ¿no? Por ejemplo, ¿a ti cuál ha sido el peor regalo? No es que necesariamente no te haya gustado, pero el peor. ¿A mí? A ti, Sebas. Nunca te regaló. Yo te regalo un abrazo, brother. Sí, ¿verdad? Dale, ese lo necesita. Ese fue el peor regalo que me han dado. Un abrazo. Sí. No, es que lo que pasa conmigo es que yo tengo mala memoria. Una curiosidad mía es que yo no me acuerdo todo lo de la época de mi colegio, no me acuerdo mucho. Y de ahí al instituto pues he tenido parejas, pero no. ¡Cállate! ¿Te ríes? Te da risa mi desgracia. Sí, a mí también. Cerrado. Te toca, Sebas. La siguiente respuesta. P. Benjamín C. El peor regalo que me dio mi ex fue un alfajor con caritas. Emoji de enojado y emoji de aburrido. ¿Qué? ¡Oye, eso es hermoso! No, provecho. ¿Cómo es un alfajor con caritas? Si a ti te regalaron un alfajor en forma de carita. ¿Ya? ¿Te gustaría o no te gustaría? Claro. ¿Lo catalogarías como un regalo horrible? Claro, todo lo que es regalo es bueno, bienvenido. Es lo mismo. Si es comida. Claro, obviamente, ¿no? Sí. A mí me han regalado un pie con carita. Lemon pie. Un pie de manzana con carita, ahora que lo recuerdo. O un éxtasis con la forma de una carita también, ¿no? ¿Recomiendas regalar comida? ¿Ah? COVID. Me atoré con el pelo de... ¿Recomiendas ya regalar comida a las mujeres? Porque en este caso... no, este amigo es gay, ¿verdad? ¿Chocolates? Yeah. Este amigo es gay, no sé si su pareja... No especificado tampoco, pero imagino que su pareja es hombre, así que... Uh-huh. Ya. Yeah. La pregunta que te iba a hacer no va a funcionar, así que, no sé. A ver, dale, pregunta. ¿Tú recomendarías regalar comida a tu pareja? Creo que sí, ¿no? O sea, bueno, ¿abajo del perfume puede estar? Mira, si hay una gran amistad o un aniversario, uh-huh, una persona puede ir a la Rosa Náutica, ¿no? Uf. A la Rosa Náutica, bueno, ¿no? Bueno, ahí bueno. Sí, una persona gasta en comida y ve el océano, ¿no? Y dice, estoy en el paraíso, ¿no? Ese es un buen regalo de aniversario, por ejemplo. No un alfajor. No. No un alfajor con carita. Maldito. Claro. Mira, ahí en la Rosa Náutica incluso hay lugares donde te venden telas, ¿no? Cuadros hecha por artistas peruanos. Sí, conozco, ¿no?, la Rosa Náutica. ¿Tú conoces? Claro, ese es un buen lugar para ir con tu pareja por tu aniversario. No importa si tu pareja es hombre, mujer, lo que sea. Uh-huh. ¿Ya? ¿Tu amigo no dice que es gay? Ajá, bueno, sí. Entonces, si puede ir con su pareja a la Rosa Náutica por su aniversario, uh-huh, y le regala comida en ese lugar frente al mar, va a ser una experiencia inigualable. Claro, una experiencia religiosa, como dice el hijo de Julio Iglesias, ¿no? Enrique Iglesias, una experiencia religiosa. Nos volvimos españoles. Sí. Y no una carta pues hecha con la hoja, claro, del cuaderno cuadriculada y arrugada, ¿no? Diferencia eso, claro, con una cena de la Rosa Náutica. Claro.
Claro. Takarito de arroz en mantequilla. Sí. ¿Carito? Uf. Cerrado. Cerrado. ¿Cuánto está el sí, un sí, menú cari- de arroz en mantequilla? Yo no sé, pero yo le pongo nunca que... Nunca he comido ahí. Yo sí tampoco. Yo le... Tú... No, sí. Porque nunca has tenido un aniversario. Y tú tampoco, pues. Sí. Pero tú sí, ¿cómo lo recomiendas si nunca has ido? ¿Yo? Por fotos que he visto, pues, ¿no? Me quedo maravillado del lugar. Hay mucha ¿no? gente que recomienda demasiado eso. Regalen cenas en la Rosa Náutica y no alfajores. Yo, cerrado. Anotado. Ok, es mujer. Anónimo. Dice, me devolvió las cartas y peluches que le regalé. No es como un regalo como tal, pero es una anécdota que nos está contando. Claro. Igual vamos a hablar sobre esto. Dice que le devolvió las cartas y los peluches que le regaló. Es algo muy, o sea... ¿Está bien hacer eso? No, no está bien. Es común, es algo común, ¿ah? Déjame decirte. Yo estuve a punto de hacerlo y sé por qué lo iba a hacer. Uh-huh. Mi intención era que la persona aún no me olvidara, pues, o sea, es como que ya no tenemos conexión de ningún tipo porque no frecuentamos por ningún lado, y mi última opción para verte otra vez sería, toma, te devuelvo mis cartas o los regalos, o sea, pero eso es inmaduro, para mí es inmaduro, no sé tú. Mira, yo una vez admiraba mucho un actor, ¿ya? Que salía en la televisión, Paul Martin, uh-huh. ¿ya? Y le llevé un obsequio, ¿no? Un obsequio, una camisa. Me acuerdo que esa camisa la compré en un viaje que hice a Chile, ¿no? Uh-huh. Entonces se la di a Paul Martin, ¿ya? Y Paul Martin, como yo iba siempre a ese club, el recepcionista me dijo, ¿sabes qué? Este polo es tuyo, ¿no? Sí, claro, pero se lo he dado a Paul Martin. Bueno, Paul Martin te lo está dando a ti de vuelta porque no lo va a usar. Que tu ídolo te devuelva un regalo que tú le has dado con mucho amor. Paul Martin, maldito. Paul Martin, es un cagón. Acotado, Ricardo. No, porque no me has preguntado. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué opinas de eso? Cagón. Claro, él nomás, como él es el protagonista. Ahí pasó a segundo plano. ¿Qué opinas? Yeah. Que devuelvan los regalos. Pero es que son dos casos diferentes. En el tío fue un artista, en el otro fue una pareja. Ah, la bueno. pregunta. Ya. Ya, bueno, como te decía, pues me parece nada raro. O sea, a mí no se me hace normal que te devuelvan los regalos. Yeah. Pero una de las razones también por las que lo hacen, porque me han dicho por qué lo hacen, es porque dicen, es que yo no me quiero deshacerte de estas cosas, no las quiero botar, no las quiero regalar. Entonces, es muy triste para mí hacer esto, entonces por eso se las devuelvo, ¿sabes? Y ya que él vea lo que él hace, lo que él quiere hacer con eso, ¿no? Cerrado. Sí. Cerrado. Daniela-2904 dice que el peor regalo que le dio su ex ha sido un collar que le compró a su ex. ¡Au! ¡Qué dolor! ¿Cómo sabe que le compró a su ex? Seguramente se lo contó o vio una foto, también puede ser. Qué manía, ¿no? De ver las fotos. Si es que ha sido así. Puta, bueno, igual, o sea, es como que... Un regalo es un regalo. Se lo das a alguien, sí, pero es que... Creo que es diferente, ¿no? O sea... ¿Tú qué crees Ahora termina. Te regalan un collar. Ya. No, mejor dicho, le regalas un collar a una enamorada. La enamorada te lo regresa. Y tú dices, bueno... Ah, mira, tengo otra enamorada. Toma, te lo regalo. Tú le compraste a la primera enamorada porque decías, pues... La quiero, le va a quedar precioso. Es solamente para ella. Entonces, ya cuando te regresa el regalo, si es que te lo regresa, ¿no? Yo lo botaría o lo vendería, ¿no? Mira, escúchame, brother, ¿Pero dárselo a otra persona? Yo una vez me fui a la joyería Topacio, que está ahí en Miraflores. Las mejores joyas. Claro. Encontré el collar, ¿ya? Ajá. Que le había regalado a mi primera enamorada, ¿no? Mi primera enamorada le había regalado un collar de oro, ¿no? Bien bonito. Pasaron los años. Yo me iba a la playa, ¿no? A surfear. Pasé por la joyería Topacio y vi la misma joya que yo le había obsequiado. No puede ser. ¿Dónde? ¿En alguien o dónde? En la joyería Topacio. Yo le digo, señor, esta joya, ustedes, cuénteme la historia de esta joya. Me dijo, vino una señorita bastante joven y se la compramos por $200, ¿no? No. Pero este collar vale más, este collar vale como $1,000, le digo, de oro. Bueno, la señorita necesitaba el dinero, me dijo así.
¿ya? Yo me puse en contacto con ella, la ubiqué. Se llama Stephanie. Stephanie. Claro, le dije, Stephanie, ¿sabes qué? Qué perra. Yo te regalé un collar que me costó $1,000. Yo trabajaba en esa época como mecánico. ¿Ya? Y lo veo en la joyería Topacio. Y tú lo has vendido al precio de $200. Y me dijo, mira, ¿sabes qué? Nunca me gustó esa joya. Me dijo, nunca me gustó. De verdad. Yo también te he dado buenos regalos, me dice. Pero esa joya a mí me ha costado $1,000 y tú lo has vendido en $200. Y nunca me dijiste que la habías vendido. Yo pensé que la tenías y que la ibas a tener por el resto de tu vida, ¿no? Y ella me dijo, ¿sabes qué? Nunca me gustó, nunca me gustó. Por eso no me la he vuelto a poner nunca más. ¿Pero seguían siendo pareja? No, ella ya estaba casada ya. Y creo que ahora está divorciada, ¿no? Pero no. Me dijo que nunca le gustó. Sí. Qué duro, ¿no? Sí, y bueno, me hubiera devuelto la joya, pero no me lo hubiera dado en las manos. Claro, ¿no? Cerrado. Sí. Vamos. ¡Anónimo! Solo me regaló una simple carta y tuvimos 2 años de relación. Y dale con las cartas. ¿Verdad? ¿Qué pasa con las cartas? Estoy enojado. Yo he regalado muchas cartas y no quiero pensar que algunas de esas ex digan de que... Todos son mis ex, ¿no? Todos son mis ex. Son tus ex. Adiós. No, yo sinceramente, yo me autoproclamo como... Ay, es que a veces me da asco autochuparme la pinga, ¿sabes? Decir que he hecho buenas cartas. Es que no, sí, no, pero... Porque o sea, vale. O sea, como él dice, ¿no? Que el ego es egocéntrico, el ego, pero claro. Yo odio ser egocéntrico, o sea, no lo detesto, pero no estoy exagerando de que 2 o hasta 3 chicas lloraron por cartas que les hice porque eran muy originales, eran poemas que rimaban, eran dibujos, eran cosas de las que yo tomaba atención y las ponía dentro de eso. Y bueno, siempre he regalado cartas y no quiero pensar de que alguna de ellas esté diciendo ahorita que el peor regalo que le han dado ha sido una carta, pues no. Porque en mis tiempos de inicio era lo que yo daba. Ahora, si juntamos todos estos, ahora que lo pienso, casi todos hablan de cartas. Mira, una carta hecha a mano, con mala caligrafía y feo dibujo. Uh-huh. Otra dice, me hizo una carta con una hoja de cuaderno antes del recreo, la arrugó. También. Dice, me devolvió las cartas y peluches. Y la última, bueno, el último, no sé, solo me regaló una simple carta. Y tuvimos 2 años de relación. Una simple carta. Oye, simple. Es agregado, no simple. No es simple. ¿Sabes lo difícil que es hacer una buena carta? No una carta, una buena carta. Es muy complicado. Bueno, mis felicitaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, soy malo escribiendo, pero las veces que he escrito cartas, que han sido pocas, me las han rechazado, brother. Sí. Pero yo seguiré en mi camino, ¿eh? De regalando cartas. Está bien. Yo seguiré. No importa cuánto critiquen estos regalos. Yo seguiré con lo mío. No sé, ¿tú qué opinas de esto, Sebas? Tal vez me falta a mí ser un poco más materialista, ¿no? Ya soy como que muy emotivo. Lo que pasa es que, mira, tu naturaleza ser una persona que no es muy, ¿qué te digo? Una persona fría, ¿no? En sus sentimientos. No fría, o sea, que te gusta tu soledad. Eres frío, a ti no eres te gusta frío, tanto eres tener eres pareja, eso, ¿no? Eres frío, ¿te gusta, eres frío. No es eso. No te gusta tener una pareja. O sea, tú puedes tener una enamorada, pero tus momentos de soledad son únicos, ¿no? Es cierto, es cierto. Claro, es no, cierto. No te gusta hablar de romances porque tu naturaleza es estar solo. No, de hecho yo soy un tipo muy romántico. ¿De verdad? Sí, de verdad. Ya. Me gusta bastante el romance, pero no lo veo de manera romántica. Yo te veo como un solitario, así como el llanero solitario. Yo también. ¿No? Yo también lo veo así. En cambio, a él lo veo, por ejemplo, cuando tiene fe en algo, algo le gusta, le pone mucho empeño, mucho carisma. Exacto. Es muy ardiente, ¿no? Exacto. Pero tú, lo que pasa es que tú eres una persona sexual, que es diferente. Es que el comentario me desubica porque dice, me regaló una simple carta en 2 años. Es una persona que no ha tenido buena comunicación con su pareja. Porque, cierto, ¿no? Porque, ¿por qué no le dijo cuando estaban? O sea, le regaló, imagínate, el primer mes una carta y no le gustó. ¿Y por qué no le has dicho que no te gustó la carta? ¿Me entiendes? Uf. Ahora, otra cosa, si se la ha regalado cuando terminaron. Uf. Y ella se desquitó con ese comentario. Si es algo que tardía mucho, ¿por qué no lo comentas? O sea, yo creo que uno conoce más a una persona en base a un diálogo donde crucen más y no donde coincidan más. Porque yo creo que conozco a una persona más en base a una discusión que tengamos todo en común. Que eso me aburre. 08. Pero no jodas. ¿Qué? 08. No jodas, pues. O sea, 08, si a ti te regalan una carta el primer mes y a ti no te gusta.
porque no sé, le puso, pues no sé, la cara de Pedro Castillo en la carta, no sé, por la razón que sea. ¿Tú le dirías, no me ha gustado la carta? Sí, sí, sí. A mí me regaló varias cartas y bueno, particularmente ninguna no me ha gustado, pero si no me hubiera gustado alguna, no lo hubiera dicho, ¿ah? ¿Por qué? Es que es un error que quizás. Es que la persona también tiene derecho a saber qué te gusta y qué no te gusta. De eso se trata una relación. O sea, sí, pero es que ya estamos hablando de un. Yo te hablo de estos regalos en una etapa inmadura, cuando yo tenía relaciones inmaduras. O sea, yo también en pañales, por así decirlo. Yo también he sido inmaduro y siempre me han enseñado a valorar, aunque sea una carta, o un plato de comida, o qué sé yo, un alfajor. Para cerrarlo, sí, no lo dilates más. Sí, no, esa, pues, bien aburrida esa persona que mandó. Esa persona, ¿no? Qué triste. Me han dado en el ego, la verdad. Mis cartitas. Cerrado. Nunca regalen cartas. Yeah. Listo, cerrado. Ahora sí, regalen cartas, pero la persona indicada. Claro. Cerrado. Cerrado como el poto de. Del Pato Donald, del Pato Donald. Sí, esa no tiene por dónde, ¿eh? Sí, es verdad, tú ves usted, su dibujo no tiene por dónde. Entonces por, ahí. ¿Por dónde qué? Por dónde defeca. Ah. Entonces, pues esas han sido todas las respuestas que hemos contestado. Me hubiera encantado que sean más, pero vamos a colocar otra pregunta, otra dinámica para la próxima semana. Así que ya saben, participen, van a salir aquí mencionados. Y pues nada, eso ha sido todo. ¿Quieres despedirte? Un mensaje para la gente. Bueno, si me quieren seguir, @FabianBasigalupoFans en Facebook. Ahí lo tienen. ¿Tienes tu club de fans? Claro. Lo van a tener en la descripción. A mí me encanta. Suscríbanse al canal y no se olviden de participar en las temáticas para el siguiente video. Nos vemos.